Justito, justito. Muy bien, yo vi. Ok, chicos. We are in the lesson 48, la 47 en la clase de hoy. Y el objetivo era hacer una revisión de las palabras que hemos estado aprendiendo. Y que no han sido fáciles, ¿cierto? Han sido algunas un poquito más difíciles que las otras unidades. Ok. Entonces, pero antes de resolverlas, vamos a repasarlas bien rapidito, ¿ya? Yo sé que la mayoría ya se lo sabe, pero de todas formas me gusta que vayamos practicando porque la memoria es frágil. Ok, can you tell me, number one, what's that? ¿Quién me la dice? ¿Qué estoy mostrando? ¿Estoy mostrando algo, no? Sí. Ah, ya. Sí. ¿Qué dolor es ese? Teacher. Bien. Dolor de muelas. Yes, pero Toothache. en inglés, pues sí, yo sé que es dolor de Dolor muelas, lo que yo quiero ver si ustedes se lo saben en inglés. Toothache. Toothache. Yes, toothache. Good. Now, number two. Headache. Headache. Number three. Teacher. Ramiro, Cat. ¿Cuál era la página? A ver, espera. La 58 y la 59, Ramiro. Y luego vamos a la 47. Entonces, llegamos acá. Calf, ¿cierto? Calf. This is. Cat. Escúchame, es cat. Cat. Ya, no es cat, porque cat es gato. Ya, cat es gato. Pero esto es cat. Porque con la boca un poquito más cerrada. Cat. Más suave esa. Yes, cat. This. Earache. Yes. ¿Quién se quedó pegado en cat? Earache. Yes. Give me a second, porque viene alguien. La Sophie. Earache. Earache, yes. Earache. Yes. This is cold. No es cold. This is tummy ache. ¿Cómo? This is sore throat. Ya, que me dio risa que alguien se quedó pegado en tummy ache. Ya, es sore throat. Sore throat. Aquí ahora vamos a los hábitos, ¿cierto? Que nos ayudan. Son los hábitos, ¿cierto? Que nos ayudan a mantenernos saludables. Keeping healthy. Okay. Drink water. Todo, ¿cierto? Es importante tomar agüita. Number two is wash. ¿Se escribe con A o con O? Se escribe con A. Con A, pero no suena como. ¿Y cómo se dice? Wash. ¿Y con qué se escribe? ¿Cómo se dice? Wash. Ya, bien, quedó clarito. This is. Do exercise. And this is. Eat well. Sí. Comerse un completo sería una buena idea, ¿no? No. Play everything. And this is
Sleep well. Sleep well. Sleep well. Sleep well. Sleep well. Dormir bien hasta que nos corra la salida por la boca. Eso es dormir bien. A mí siempre se me cae la baba. Eso significa que estamos durmiendo bien. A mí también me pasa. Ya, vamos acá. Ok, vamos ahora a resolver la actividad. Ok, 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 ok. Y... Teacher, dígame. Dígame. Voy al baño. Vaya al baño, no más. Vaya al baño, yo voy a presentar aquí el PowerPoint. Voy a ir al baño, teacher. Sí, Emilia, te había dicho que sí. Emilia, ¿me escuchas? Anda, anda, vaya. No sé si me escucha. Ya, ahí estoy presentando el Power para que lo vayamos resolviendo. Ya, ahí está. Entonces teníamos que ir a la página 68 y 65. Ay. No era esa. 58 y 59, porque dije 68, nada que ver. Ya, vamos entonces acá a revisar. ¿Cierto? Aquí teníamos que ir enumerando según el audio que ustedes fueron escuchando, ¿se acuerdan o no? Ok, so, number one, we know that is sore throat. Number two, can you tell me number two? ¿A qué dolencia le pusieron el número dos, niños? Number two. Tummy ache. ¿Tummy ache? Yes. ¿Y el resto qué dice? ¿Qué dice el resto, niños? ¿Te parece que está el Felipe solo? ¿Qué pasó? And the cat. ¿La 2, Sofi? La C. No, pues Sofi, la 2. La imagen B, perdón. No, estoy colocando primero los números. ¿Ya? Number 1 is sore throat, que es la letra F. Entonces, ahora, ¿a cuál le pusieron el número 2? Number 2. ¿A quién se le pusieron? Tummy ache. Aquí, number two. Yes. Now, number three. Cat ache. No, es solamente cat, Felipe. Cat. ¿El corte? No entiendo muy bien. El corte es cat, solamente cat. No cat ache. Ah, vale. Number one, number two, number three, number four. What is number four? Earache. Yes. Number five. Cold. La número cinco. Sí, yes. ¿Y qué más? ¿Y el resto qué dice? Porque he escuchado dos alternativas. Dolor de muela. Toothache. Dolor de muela. Toothache. Okay, number five. Number six. Number six. Cuff. El de Max. Yes, cuff. Se toca todo. Number seven. Number seven? Headache. And number eight is? Entonces ahora, aquí vamos a escribir, ¿cierto? Las palabras que nos faltaban, ¿de acuerdo? A la imagen. All right. Aquí, entonces, aquí tenemos. Estoy preparando aquí. Entonces, letter B, Max. ¿Qué es lo que dice Max? Letter C, Alice. ¿Qué es lo que dice Alice? Algo falta. I got a cold.
Cat. A cat. Ahí está, muy bien. Now, letter D, Dan. ¿Qué es lo que dice Dan? I've got earache. Ahí está. No es a earache. Ala, ¿no? Escucha un ruido ahí, espérame, que Ramiro te voy a silenciar, así que sí, se escuchaba un ruido ahí como que estuvieran así trabajando. Sebastián Pérez, espérame niños, por favor. Ok, vamos a ya, ahora sí, vuelvo con ustedes. Ya, entonces dijimos así, lo de Dan dice, I've got earache, ¿cierto? Tengo dolor de oídos. Luego, letter E, vamos con Joey, ¿qué es lo que dice Joey? I've got a headache. Dígame, Ramiro. ¿Es que puede poner la pantalla como un poco más para arriba? Es que no veo. Ahí está. Ay. Ya, number, no, letter F. Vamos con Leo. ¿Qué dice Leo? I've got a sore throat. Ya, vamos bien. Vayan revisando si lo escribieron bien. Ya, vamos con Lucy ahora. ¿Qué dice Lucy? Lucy no dice nada, no tiene nada ahí. I got a toothache. Liz, ¿ya la nombramos? ¿O ahora la vamos a nombrar? No, Liz, todavía no la pasamos. Ah, vale. La Liz, sí, ¿por qué la están dejando de lado? Pobre. No se la probaba. Pobre que le duele la guatita. De ahí, por eso están dejando el agua, que le duele la guatita. No. Ya, vamos. ¿Qué dice Liz? I've got tummy ache. Esta pobrecita le dio la bolita más en usted ahí, la están discriminando. No. Ya, entonces ahí se te completamos esta parte. Vamos ahora acá. ¿Para al lado? Yes, ahí abajo. Aquí tenemos que completar, ¿cierto? Los hábitos que nos ayudan a mantenerlos saludables, que fueron los que repetimos al principio cuando comenzamos. Entonces, tenemos number one, sleep well. Number two, can you tell me Eat well. Number three. Do exercise. Number four. Drink water. Drink water, yes. Number five. Play. Drink water. Number six. Wash. Cuando hacemos, cuando estamos pidiendo silencio a alguien, le hacemos shh, ese mismo sonido. Wash. Yeah. Oh, ¿verdad? Sí, pues, es el mismo sonido. Y miren, aquí tenemos a Pong haciendo dos actividades distintas. Pero está, me falta colocar algo aquí. Sleep well. I sleep well. Yes, every day. I sleep. Me voy a tratar de imitarlo. I sleep well every day. No sé si me salió. ¿Le salió bien igual? Sí. Quedó casi igual. Perfecto, casi me salió. Ya, vamos ahora a Pong y number two. Aquí dice dos drink cosas. Drink well. Drink well. Drink well.
Drink well. Sleep. Oh, ¿qué está haciendo? Me confundo. Drink water. Hey, drink water. Yo también. I drink water every day. Se te habla con. I drink water every day. I sleep well every day. Yo duermo bien todos los días. I drink water every day. Yo tomo agua, bebo agua todos los días. Bien, vamos ahora a la activity book. Okay. ¿Equipa quiere ver la activity book? 47. Vale, gracias. Yo ya pinté todo. Okay. Ya. Y aquí entonces teníamos que observar las imágenes, ¿cierto? Cada uno de estos, de estas personas está haciendo algo distinto, otro con haciendo algo. Algo está haciendo mal, algo está diciendo bien, y algo mal. Hay otro, que está corriendo, do exercise. Yes. Ya. Entonces, mira, observen, ahí teníamos que observar a cada uno, y cada uno de ellos está diciendo algo. Cada uno de ellos está diciendo algo. El problema es que lo que están diciendo está incompleto. Entonces aquí nosotros lo vamos a completar. Para eso lo voy a agrandar aquí. Ahí sí. Okay. Son. Vamos a la, yes. Vamos aquí a la imagen número uno. Okay. Ella dice, I do exercise. Mire, y todo esto mientras corre. ¿Eh? I do exercise and I water. Drink water. Drink water. Porque está tomando, tiene algo tomando ahí en la mano. Claro. Una botella de agua, supongo, ¿no? Sí, porque se ve todo en la marca. Qué cachantón. Ahí dice entonces, I do exercise and I drink water. Muy saludable, ya, muy bien. Vamos ahora abajito, miren. La persona a la que la está mirando, algo le sucede. Dice, oh, I'm feeling ill, me siento enferma. I've got a... Sore throat. Sore throat. Se está tocando la garganta. Porque le duele. Con razón, había otra. Por eso. Espérame, dije chupar esta letra que está demasiado grande. Ah, y dos que hacen ejercicio. Súper saludable y dos que están medio malitos. Sí. Ahí está entonces, I'm feeling ill, I've got a sore throat. Sí, tengo que borrar. Espere. Ya. Vaya a borrar nomás, vaya o sea, a buscar la boca. Otro. Ya. ¿Qué tuvo que borrar Isabela? Sí. Ah, ya. Vamos a Isabela. Me equivocó. Entonces vamos a... ¿El que está comiendo saludablemente la, o...? Sí, ¿la está corrigiendo Isabela? Sí, me falta el de abajo. Ya. Por cierto, el sonido ya, de mi cuerpo. Observemos por mientras, ¿qué está comiendo el personaje aquí que vamos a ver ahora? ¿Qué creen ustedes? Vegetales. Entonces ahí el Felipe lo dijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice este personaje aquí que no está demostrando? ¿Cuál es el Felipe? ¿Chami A? El de arriba, eso, el que está comiendo. Ah, vale. Ahí. Bueno, de hecho, los dos están comiendo. Pero uno comió fortuna. No, el de pelo oscuro. Ah, I drink, o sea, I... I eat well. I eat well, thank you, Felipe. I eat well, ¿cierto? Yo como bien. No como el amigo, ¿cierto? Que ahí se comió un sobre. Una papa frita y chocolate. No, 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 marca. Parece que son pelotitas de chocolate porque dice choc. Sí. Chocolate. Y el otro es... son maní. No, yo creo que son papas fritas. Yo digo que son chocolate porque dice choc. Ah, el otro. La otra. Es que estamos hablando de la otra. Ah, puede ser maní. Sí, es que tiene como el chocolate de maní. Eso maní japonés. Es como gordito. ¿Maní japonés?
Pero maní japonés no te... ¿No le duele la garganta? Porque el maní japonés más o menos pica. ¿No? ¿No? ¿Algo, no, te lo voy... probaste, nunca sé. ¿Tú qué? Ya, dígame. ¿Puedes subir un poco que no alcanza el de arriba? ¿El que está comiendo bien? Déjame achicarlo, espérate. Ahí está. Ah, la clase estuvo súper fácil, me gustó mucho. Sí, porque sí, a mí me gustaba pintar. Entonces, esta persona, ¿cierto?, que está ahí tomándose la gotita del dolor, dice: I'm feeling ill, I got. Chamie. Ahí está, listo, qué bonito. Ya, ¿y la parte de abajo le hicieron, niños? Sí. Sí, lo hice. Ahí cada uno de ustedes sabe en qué punto está más o menos débil, qué es lo que tiene que, hay que trabajar. Ahí cada uno sabe, ¿o no? Yo creo que sí. Sí. Sí, para eso mismo es esa actividad, para eso mismo, para que ustedes se den cuenta de qué cosas pueden sentir que están ahí un poco débil, que obviamente se puede trabajar. Ya. Sebastián, ¿ya lo copiaste? Sí. ¿Sí? Entonces, eso, niños. Recordarles que el día lunes tienen el quiz, ¿ya? Para que no se olviden. Vale, ¿era una prueba eso?